Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a un misterio. Sí, ¿alguien sabe dónde está el ministro de Defensa Iván Velásquez? ¿Hay ministro de Defensa? ¿A qué se dedica? En el Putumayo, la masacre de 18 personas estremeció al país. Los cuerpos fueron trasladados en una volqueta, como si fueran basura, como si estuviéramos en la Alemania nazi. Las imágenes son dolorosas. Las disidencias de las FARC emitieron un comunicado y se adjudicaron la masacre cometida, con la justificación de que los muertos eran supuestamente paramilitares. En las carreteras del norte de Santander, 7 tractomulas fueron incineradas. En las redes sociales, la delincuencia en la vía de Ipiales, en el departamento de Nariño, mostraron cómo la delincuencia pretendía atracar a los conductores que iban por la vía. Ante estos hechos, a lo largo y ancho del territorio nacional, ¿dijo algo el ministro de Defensa Iván Velásquez? ¿Se indignó al menos? ¿Tomó acciones? ¿Mandó a investigar? No. Fue también muy extraño que el presidente Gustavo Petro, que se expresa con tanta rapidez en sus redes sociales, hubiera guardado también un misterioso silencio. Incluso lamentó primero la muerte del cantante Pablo Milanés, pero respecto a la masacre de 18 personas, su silencio fue, por decirlo menos, muy inquietante. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Acaso no le informaron? ¿No importa? ¿Es un hecho aislado? Pero después de un largo silencio de 2 días, el presidente de todos los colombianos se manifestó de esta manera. Y va desatando la masacre y la barbarie. Miren lo que vimos en Putumayo. ¿Ustedes, ustedes creen que esos son los conflictos propios de una guerrilla política que quiere tomarse el poder nacional y hacer una revolución? Lo que vimos en el Putumayo es el conflicto entre dos disidencias que dicen ser de las antiguas FARC, masacrándose de tal manera tan dantesca que no hay sino dos explicaciones para eso. Uno, que los combatientes son mercenarios. El mercenarismo implica acumular un dinero para pagar mensualidades que no puede salir sino de la economía ilegal. La economía ilegal entonces se vuelve la base real de esas agrupaciones para comprar armas y para comprar seres humanos que se matan entre sí como si fueran desechables. Ya no es la lucha por el poder, es la lucha por la ruta. Y eso nos coloca en un escenario más bárbaro, más difícil, más complejo, que también tenemos que entrar a solucionar, porque si no las posibilidades de la paz total pues no van a existir en nuestro país, que puede derivar en temas como los que suceden en el Medio Oriente y otros países de desastre de sus sociedades y de su Estado. ¿Querrá decir el presidente que las masacres de ahora no son como las de antes? ¿Que son mercenarios que andan armados? ¿Descubrió el presidente el narcotráfico y la lucha por las rutas? Mejor dicho, que las masacres de antes eran distintas. El genocidio del M-19, por ejemplo, en el Palacio de Justicia, pues era una lucha por el poder y una masacre bastante distinta. O la masacre de Bojayá, o la toma de Mitú. Esas eran otras masacres perpetradas por jóvenes revolucionarios, como la tal alias Violeta del ELN, que puso la bomba en el centro comercial andino y mató a 3 personas. Pues eso sí que era revolucionario, a tal punto que ahora está de gestora de paz. Llamativo también fue el silencio de toda la muchachada progre del Congreso, que antes contaba el asesinato de los líderes sociales a diario y que ante masacres como esta levantaban su voz de rechazo. Bueno, pues al parecer ya no nos están matando, como antes decían.
aunque la realidad demuestre todo lo contrario. De pronto, la estrategia guanumesca consiste en hacer de cuenta que no pasa nada, así como hacía Juan Manuel Santos cuando explotó la bomba en la Universidad Militar Nueva Granada y como decía con lo del paro de camioneros. ¿Qué cuál paro? ¿Se acuerdan? La senadora de las ex-FARC hoy comunes, la honorable Sandra Ramírez, dijo en su cuenta de Twitter que no se puede desconocer la masacre registrada en Putumayo, muy grave. Pero mientras algunos culpan de manera irresponsable al nuevo gobierno, la realidad es que estas son las consecuencias de que en el pasado hayan torpeado la paz y hayan condenado al país a la guerra. Sobre la ausencia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, esto dijo Enrique Gómez, ex candidato presidencial de Salvación Nacional. Ya empezó, se les dijo, se les advirtió, obviar la aplicación de la ley, reducir la capacidad operativa de las fuerzas militares, entrar en ambigüedades en relación con la siembra de los cultivos ilícitos de coca y marihuana, lo único que produce es más lucha por los territorios, contra más oferta, más guerra, más muertes, más escenarios sangrientos en las regiones más afectadas por la violencia. ¿Y por qué? Porque hay exceso de oferta y el número de compradores sigue siendo el mismo. Los carteles no van a comprar más a pesar de que produzcan más. Y en esa lucha por los territorios sufren no solo los factores violentos, sino las poblaciones civiles que están a su alrededor. Y el ministro pues no le interesa, porque no es con él, porque hay que legalizar supuestamente la actividad del narcotráfico. Vale la pena recordar estas palabras que dijo Gustavo Petro en su momento en contra de algún ministro de Defensa. Señor ministro de Defensa, usted no es capaz, renuncie y dedíquese a su campaña. Colombia y el ejército necesitan de alguien que de verdad le duela esta masacre y dirija con eficiencia su fuerza pública para restablecer la paz. Una que andaba desconsolada con la ola de violencia fue Margarita Rosa de Francisco, la activista del petrismo, que escribió así en su cuenta de Twitter. Qué sensación de derrota tan profunda es ver que en Colombia siguen las masacres. Señor ministro de Defensa, Iván Velásquez. Colombia sigue esperando que nos cuente de qué se trata la estrategia de seguridad del gobierno del cambio. Hasta ahora, con los anuncios altisonantes e incoherentes que buscan menoscabar la integridad y la capacidad de la fuerza pública, parece que los que sí tomaron nota son los delincuentes, guerrilleros y narcotraficantes que, conscientes del vacío que está dejando la ausencia de autoridad del Estado, se están apoderando lentamente de todo el territorio. Y mientras todo esto ocurre, usted le va a entregar la defensa del Estado a los grupos guerrilleros, terroristas y narcotraficantes. ¿Va a entregar la dignidad del Estado de Derecho? ¿En qué anda? ¿Destituyendo generales? ¿Desmantelando las Fuerzas Armadas? Lo que hay que desmantelar, por si de repente no lo han enterado, son las estructuras criminales. ¿O es que los derechos de los criminales valen más que los derechos de todos los colombianos honrados?